Tras una visita de supervisión de obras el pasado fin de semana por esta ciudad de San Francisco de Macorís, el ministro de Educación Antonio Peña Mirabal aseguró que terminará de construir el Politécnico de las Caobas y otros centros educativos y someterá a la justicia a los ingenieros que estaban a cargo de ellas. Tengo aquí al ingeniero Milton Torres, que es el que maneja el programa de edificaciones escolares. Puede dar más detalles que yo con relación al caso. Sí, ya estamos esperando que nos hagan el levantamiento final a la oficina de ingenieros supervisores para nosotros suministrárselo a la autoridad jurídica para que proceda con ese caso. O sea, se van a rescindir esos contratos de esos ingenieros, yo lo he dicho públicamente, que tienen recursos del Estado. Mi responsabilidad como ministro es recuperar lo que tengan del Estado dominicano. Ministro, porque los recursos del pueblo son recursos de todos. Y nosotros no podemos permitir que nadie en particular se quede con un solo peso del pueblo dominicano. Por tanto, esos ingenieros que están en esas condiciones, nosotros los someteremos a la justicia y tendrán que dar cuenta ante un juez sobre los recursos que tienen que les corresponden al pueblo dominicano. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.